Hola a todos, yo soy Víctor de Saltwater Gardens y en el video de esta semana hablaré sobre el tezontle o roca volcánica y si es una buena idea colocarla en el sump para aumentar la disponibilidad de superficie para las bacterias del ciclo nitrógeno y que puedan hacer uso de esta. El tezontle es una roca roja de origen volcánico que normalmente se encuentra en las laderas de los cerros, volcanes y depresiones. Se produce a partir de piedra pómez, arena y magma. Su aspecto es deteriorado y esponjoso, y algunas veces se convierte en una piedra dura. Por lo general se emplea en la construcción de casas o diques y en la industria minería por ser rica en minerales como calcio y zinc. Tiene componentes formados a partir de dióxido de hierro, por eso su color rojizo característico. Es una piedra que no pesa y su textura es vesicular, burbujeada y porosa. Es común que cuando vemos este tipo de roca nos llame mucho la atención si puede ser usada en un acuario marino, principalmente por dos razones. Uno es la gran porosidad que podemos observar a simple vista. Sí, es una roca porosa, pero no porque veamos orificios de 1, 2, 3 milímetros significa que es la roca más porosa que existe. De hecho, lo que estamos viendo es que hay mucha superficie no aprovechada con relación al tamaño real de la roca. Mientras veamos más superficie de roca, menos superficie erosionada y tenga un peso ligero, significa que va a tener una mayor área interna, lo que lo convierte en una roca con una gran porosidad. Es por eso que algunas rocas bases se sienten ligeras al momento de cargarlas, y crees que deban de pesar más por el tamaño que tienen, pero es la porosidad lo que las hace ligeras. Y la segunda es porque estamos acostumbrados a verlas en acuarios de agua dulce, con plantas y peces, y notamos que todo se ve sano y que al parecer este tipo de roca no es dañina dentro del acuario. Sin embargo, olvidamos algo muy importante, los requerimientos de un acuario de agua dulce y uno marino son muy distintos en las propiedades del agua, así como en los parámetros que necesita cada organismo para vivir, son dos ecosistemas completamente diferentes. Al no haber en el mercado una marca que venda roca volcánica indicando lo que contiene cada roca, no se puede asegurar qué tanto pueden variar los minerales, si todas tienen la misma concentración de elementos o unas tienen mayor o menor concentración. Y la mayor preocupación, ¿por cuánto tiempo estos minerales van a estar diluyéndose con el agua del acuario y si van a generar variaciones drásticas en el pH? Por lo que he estado leyendo estos últimos días de artículos y notas, es que utilizar roca volcánica dentro de un acuario marino no es tan bueno como parece, principalmente por lo que puede introducir al acuario. Por ejemplo, si dentro de la roca hay materia orgánica, va a liberar nitratos y fosfatos, lo que ocasionarían una proliferación de algas y conduciría a cristales verdes, rocas verdes, arena verde, etc. Y podría ocasionar la muerte de algún coral bastante delicado, o de un pez, aunque es un poco más difícil. Y el problema puede ser solucionado fácilmente removiendo la roca volcánica y realizando cambios de agua, a diferencia que llegue a liberar metales pesados como el cobre dentro del acuario, y ahí sí es casi una muerte segura para todos los invertebrados del acuario si no son extraídos a tiempo. Además de que el cobre no puede ser removido con cambios de agua, porque no solo se encuentra en la columna del agua, sino que se acumula en otras rocas del acuario. Sin embargo, en mi primer acuario marino que tuve, utilicé roca volcánica en el sump por más de un año y medio. Ahí tuve corales blandos, LPS y peces, y nunca tuve ninguna muerte dentro del acuario. El único problema que sí tuve fue el rápido crecimiento de macroalgas, una de ellas Bryopsis. Y leyendo sobre este tipo de roca, ahora supongo que pudo estar relacionado con la liberación de fosfatos y nitratos. Tenía aproximadamente un kilo de roca volcánica en 240 litros de agua. Tampoco era mucho desde mi punto de vista. Y el otro caso donde vi que utilizaron 20 kilos o más de roca volcánica sin ningún problema, fue en un sistema de 3000 litros, con 90 peces aproximadamente y más corales de los que se pudieran imaginar, blandos, LPS y SPS. Sinceramente no les puedo decir qué tan seguro es utilizar roca volcánica dentro de un acuario marino, más que nada por la información tan escasa que hay sobre este tipo de roca en el hobby. Y tal vez en un acuario donde hay cambios constantes de agua pueda funcionar con éxito, porque regularmente se va agua vieja con metales y se repone agua nueva, a diferencia de un acuario donde no hay cambios de agua y solo se repone lo que se consume. Las concentraciones de cualquier metal van a acumularse con el tiempo hasta que lleguen a ser letales para los organismos. Lo que recomiendo es abstenerse a utilizar este tipo de roca que es muy llamativa por su bajo costo, y mejor invertir en otros productos que te puedan garantizar que al menos metales no van a ser liberados dentro del acuario. Fosfatos y nitratos casi siempre va a haber en los productos. Vamos con la foto de la semana.
Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y consideren suscribirse. El botón va a estar al final de la pantalla. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.